Al siguiente es un tango para todas las tías, las abuelas, las primas, las nietas, las nueras y también para las mujeres en general. Esas mujeres que dejan la vida y se dejan prender fuego si es necesario en una situación de apuro. Para vos mamá que te estás prendiendo fuego y que el fuego abrasador te agarra como un tobogán y no te deja parar. Y no te va a dejar parar ahora ni más adelante. Yo le dije a mi viejita que le diera bomba al primus y la vieja taca taca y la vieja taca taca con la presión se pasó y el primus que era un amigo que calentaba la baba convirtió a mi vieja flama, convirtió a mi vieja flama iluminando la acción. Aturdido y chamuscado arremetí a cienfonazos y echándole 5 litros mi vieja no se apagó y su cabellera añosa encendida en roja flama diciéndome que me ama, se arrastró hasta el calefón. Viejo primo que fuiste amigo confidente, amigo de los amigos, el que calentaste esa pava que nos dio tanto mate para chupar la alegría de la vida, un mate caliente, un huevo frito, una pava frita. Son los del arranque que vienen tocando mortal. Se los quería presentar y este tango es nuestro. Parecía que decía mi mamá: no se me acerque, mi hijo, porque usted es mi garabito. Y deje, mi amiga. Que si alguien se chamusca. Que me chamusque. Yo. ¿Cómo se quema mi mamá? Ayer en el colectivo me apoyaron la sin hueso. No, la sin hueso no, la sin hueso. La sin hueso. Vigésimo cuarto bloque de Mañanas al Pedo, señora. Si usted se perdió el bloque anterior, le quiero decir que estuvo Betty de Elizalde, que nos enseñó a levantarnos los párpados con un filet de merluza. Hoy tenemos una invitada muy especial, quisiera que la recibamos todas con un fuerte aplauso. Ella es Luz Clarita. Bueno, muchas gracias, Luz, por haber venido, por estar nuevamente en nuestro programa. No, por favor, gracias a vos que me invitaste nuevamente. ¿Qué tema nos trajiste hoy? Bueno, lo que te había comentado la semana anterior. Sinceramente no me acuerdo. No te acordás. Bueno, los niños y niñas frotadores. Ajá. Exactamente. Ajá. Es un tema muy interesante para todas las madres y los padres, e inclusive el entorno del niño, ¿no es cierto? Quiero decirte que fueron miles y miles las cartas que llamaron de mamás y papás preguntándonos por todas estas inquietudes. ¿Por qué el niño se frota? Bueno, mira, por ejemplo, básicamente tomamos un elemento: el niño se frota contra una mesa. ¿Por qué en este caso el niño se frota? Porque la mesa se deja. Si el niño se frota contra una moto, ¿por qué se frota? Porque la moto se deja. Es decir, el niño no encuentra resistencia y se frota en todo lo que no le pueda decir que no. Ajá. ¿Y cuáles son los primeros síntomas? Sí, mira, es muy interesante lo que vos decís, porque mucha gente no sabe si esto empieza a los 17, 18.
o recién nacido. El niño, cuando nace, el niño frotador, que ya tiene netamente influencias de frotador, siempre dice, vos fijate, que dice, frota, frota. Y los padres creen que está diciendo otra. En este caso a veces se lo confunden pensando que el nene está diciendo papá o mamá. Y es claro que el nene ya de chico, dice recién nacido, dice la palabra frota, que obviamente por ser niño no se entiende bien, ¿no es cierto? Muchas mamás, papás, abus, dibus, nos preguntan si tenemos que reprimir al niño cuando él se frota o si tenemos que dejarlo libremente. No hay que, digamos, muchas tienden a reprimirlo. Hay que decirlo con un versito, por ejemplo, el niño entiende. Por ejemplo, si te frotás como un condenado, te queda el nene morado. El nene se le llama al órgano genital del nene, que ya después de los 30 años se le llama muchachote o urso, el órgano genital. Y a la nena se le puede decir tranquilamente, no te frotes, te digo basta, o se te arruina la canasta, que también es el nombre que se le daba al órgano genital de la Biblia, ¿no es cierto? Que parece jocoso, pero no lo es. La canasta, cuando es grande, inclusive se le dice vianda completa, pero a esto hasta los 30 años. Una última pregunta, porque no sé si realmente es un mito. ¿Es peligroso, por ejemplo, frotarse contra el ventilador? Vos sabés que esto es, viene bien tu pregunta, porque muchos piensan que no, pero vos sabés que es todo un mito. Yo a veces me causa hilaridad el tema. Es lo mismo que la plancha caliente. Es un mito. Vos sabés que yo a veces me río mucho con eso, porque la gente cree que es tremendo, y el niño se puede frotar tranquilamente, tanto en una plancha como en un ventilador, y no pasa absolutamente, con recaudo. Pero para eso están los padres, amigos o tíos que al lado deben, digamos, manejar los tiempos, ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo, Lucherita, que hayas venido. Muchas gracias por haberme. Y me voy al estudio B. Sí, cómo no. Bueno. Muchas gracias. Hola. La próxima semana, la semana que viene, no, la otra, vamos a tener aquí, en vivo, en el estudio, al doctor Triviño, que nos va a enseñar a atarnos los cordones. Y también va a venir como invitada especial Adriana Aguirre, que nos va a enseñar a pegarle con tres dedos chanfle y a tirar un caño. Pega. Adentro, sí, ¿cómo estás? ¿Qué tenés? 5:20. Y claro, me quiero ir a dormir. Che, ¿qué hacen? ¿Qué? ¡Lárgalo! No, claro, estoy tomando agua. Che, queda poca gente, nos podríamos llevar a alguien para casa, ¿no? ¿Sabes que yo tenía ganas de recorrer un cuerpo? Voy a buscar una amiga. ¿Vas? Pero no, la anceta, ¿qué va a decir? Con la anceta está todo. ¿Está todo bien? Rescatá, no sé, viste, porque yo tengo la casa libre. Entonces mañana viene mi tía de afuera, así que hasta la vida estamos libres. Por acá, ¿eh? ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué tal? Le presento a Flavio. Hola. ¿Qué hace? Morocha, qué lindo pelo pasé, brocha. Mira, ¿ves aquel torido? Sí. Espera, el AMI 8 de adelante, esperanos ahí. Bueno. ¿Eh? Sí, sí. ¿Y? Está muy mal, boludo, ¿qué hace? Está bro. ¿Te parece tan pilotado? Sí, ya son las 5. Estas son imágenes del capítulo anterior de Conchuda, la serie que dejó muda a toda Latinoamérica. No veo. Al darse cuenta Conchola que la persona que ella misma estaba atendiendo en el Hospital Santo Yani era el mismo Poto, te aplicaré limón. No. Decide pelear por su vida y tramar una venganza atroz y terrible cuando se encuentra con su madre, que escondida tras un cuadro, le ofrece pelea como una ninja 500. Conchola desesperada
se trenza a un golpe de espada y con un rayo loco desempolva la cabeza, mostrando la realidad. Rodolfo Rani. Pregúntale a la noche. Dos fieles abrazándose. Mi amor, ven, te estoy esperando. Pasa. 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 ¡Ay, no eches las pelotas! ¡Pasa! Así está mejor. No sé si debo. Ven, mi amor, aquí, en mi living. Toma asiento, por favor. Es una persona tan... tan fuerte, tan fuerte. Toma asiento, te he pedido, mi amor. Se me fue un... Toma asiento. Se me fue un... Toma asiento, te he pedido. Se me fue un... Tomes asiento. Que tomes asiento. Ay, qué cura. Toma asiento. Es que se me fue un... ¿Sabes para qué te he invitado? Antes que nada quiero decirte que no me des flores porque yo no conozco. No tengo nada de eso para ti. Tengo champagne. Pero no, puede ser otra cosa, una bebida cola. Champagne. ¿Eh? Champagne. No. Soda. Champagne. No. Champagne. Pero yo no tomo champagne. Yo apenas si tomo alguna cosa. No te olvides que yo soy una chica muy daca. Apenas si tomo. Conmigo esta vez. Es tu oportunidad y mi oportunidad. ¿Para qué? Para completar. ¡Bueno, mire! ¿Qué reacción has tenido? ¡Qué fuerte eres! ¡Es que siento un fuego! ¡Es que siento! ¡No! ¡Siento un fuego que me abraza! No, mi vida. No quiero que apagues ese fuego. Toma asiento y bebamos champán. Toma asiento y bebamos champán. Márcico, por favor. Es tan terrible. ¿Cómo me habla? De la manera que Márcico. Se habla. De la manera que me habla. Me da un frío. Me da un miedo. Me da una cosa acá. Y ahora vas a ver. Siento acá. Márcico, acá. Buenas noches. Acá. Bueno, aquí champán para... Mi amor, Conchola se da cuenta que el hombre al que terminó con su vida y dejó ciego para siempre se conchabó de mucamo en casa del doctor Díaz Vélez, a quien ella esa voz va a hacerle la pupeta. La voz que ha dado mi vida. Es la voz de Conchola, ¿eres tú? ¿Esa voz? ¿Qué es eso de esa voz? ¿Se conocen acaso? Conchola... ¿Vosotros os conocéis acaso? ¡Márcico, vosotros os conocéis con Conchola! ¡No pueden hacer esto! Voy al baño. Márcico. Descubrimiento arqueológico. Fósiles de Torquemada revelarían que murió abotonado a una chancha. Las cartitas de la naranjada me ¿Qué tal? Yo otra vez. Desde que estoy en la escuela de control mental de Carlos Gambetta, soy un imán para las mujeres. Adiós, mamita. Ay, no sabía que tenía un hijo tan pelotudo. A la guanaca. Márcico, en un minuto vas a explicarme. ¿De dónde conoces a esta mujer? No, no me voy a dar. Yo era un precomisionario.
Hasta que un día perdí la vista porque me quemó una lamparita en la nuca y quedé completamente ciego. Necesito que bajen a mi madre en este caso. ¿Qué cosa mamá? Dices? La cadé. Mamá. La cadé, te vinimos a ver. ¿Qué es eso? Mamá. Mi bebé, mamá. Es mamá. Mi bebé es una mujer. Doctor Díaz mamá. Vélez. Encantado. Yo soy Juan B. Justo, avenida. Sí, nos cruzamos alguna vez. ¡Otra vez de circo infame! ¡Deja ese niño! ¡Tira para arriba! ¡Tira! Aunque ay, no veas la salida, no importa. ¡No! 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 ¡Mamá, volvé! ¡Has terminado conmigo! ¡Han terminado ustedes con mi casa! ¡Me voy a volver loca! ¡Me voy a volver loca! ¡Le han dado al doctor Díaz Vélez! ¡Díaz Vélez! ¡Mamá! ¡He perdido! ¡Deja esa bulbilla! ¡Deja esa bulbilla! ¡Soy sí! ¡Rodolfo Rani! ¡Rodolfo Rani! ¡Escuchen! ¡Tengo gases! ¡Soy Rani! ¡Y me comí dos platos de lentejas y morirás! ¡Maldita acaparadora de petes locos! ¡Nunca tocarás a mi niño porque vendré desde el infierno mismo a buscar tu sombra! ¡Maldita conchola! ¡Mamá, se te ve la chao! ¡No! ¡Imagino la otra bomba de mi mamá porque yo no puedo verla! ¡Mamá está ciego! ¡Mátame! ¡No! ¡Mátame si quieres! ¡Mira cómo lo hemos destrozado! ¡Oh! Mira ¡todavía cómo... vive! ¡Todavía vive! ¡Revívelo! ¡Me quedo un... ¡Revívelo! ¡No! ¡Que no puedo! No. ¡Me da impresión! ¡Mira, muerto! ¡Por favor! ¡Revívelo! ¡Suelta el arma! ¡Revívelo! ¡Te mataré, conchola! ¡Revive! ¡Te he matado, conchola! ¡Y... ¡loco! ¡Y tú! ¡Y tú también! ¡Loco! ¡Quiero fumar! ¡Quiero fumar! ¡Estoy malo! ¡Quiero fumar un vaso! ¡Quiero fumar! ¡Quiero fumar y beber! ¡Y por siempre iré a los angelitos! ¡El cielo levanta veras! ¡Me haré otra vez de nuevo, puta! ¡Y empezaré mil veces de nuevo! ¡Sobreviviré a todo! ¡Como las cucarachas! ¡Al ataque de la bomba neutrónica! ¡Seré una fiera! ¡Me convertiré en vampira! Le chuparé la sangre a un árbol neutral. Y volveré. Y seré millón y entero, pero... ¿sabes qué? ¡Métete! ¡Métete champán en el culo! ¡Ay, mamá, que me duele la cintura! ¡Quiero un cigarrillo! ¡Tantos años, mueta! Hola, Díaz Vélez. Estoy casi resucitado. Estás casi, claro. Muy duro lo que he vivido aquí. Sí. Juan B. Justo. ¿Y no sabes el sketch que viene después? ¿Qué tenemos para hoy, Tom? Y hoy tenemos a Emma Grande. ¿A quién? El Elvis uruguayo. ¿Quién es el Elvis uruguayo? ¿No sabes? No. Bueno, anda, tarada, estoy llamando. ¿Pero quién es? Para todas ustedes, fanáticas de Fray Bentos, voy a bailarle Célula 1.
a la una, a las dos y a las tres. Gula, 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 gula. Ahora voy a cantarles, gracias, una canción. Es una versión que es libre, yo compuse. Mi polera amarilla. A todos los vuelvo loco, con mi polera amarilla. A todos los vuelvo loco, con mi polera amarilla. Un pasito para acá, mamá, un pasito para allá. Un pasito para acá, un pasito para allá. ¡Usa la guitarra! Me despido hasta la próxima semana. Me voy en mi moto. Brum, 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 brum. Permite sacar que lo de foto. Que cosa? Un fotito de culo tuya. Usted está loco. ¿Cómo que está loco? Es por amor. Por amor. Por amor. Sí, lo después pongo en la pared y hago mucho amor. No, pero no le puedo permitir que me saque una foto. Cambiamos. Usted tenga esta cámara. Entonces ahora usted saca foto de mi culo. No, ¿cómo le voy a sacar una foto de su culo? Yo no tengo problemas. La única que tiene problemas para que le saquen una foto en el culo es usted. Y sí, estamos en medio de la calle. Y si estamos en el medio de la calle, la ley es pareja. Y yo también tendría que tener un poco de vergüenza. Y usted no es extranjero, es diferente. Porque ese es un problema suyo, de su cultura y no del mío. Bueno, por favor, que Johnny, muéstrale el culo a la señora. Okay. No, muéstrale, no. Por favor, bájate un poco. Bájate. No, muéstrale un poco. No, mira acá de la orejita. La orejita. No hay problema, mira. Este que tiene zanja como cualquier cristiano. Bueno. Por ser norteamericano, no voy a tener zanja. Sí, sí. ¿Tarta de calabaza es para el señor? Sí, gracias. Póngamela aquí. De que está muy equivocado. Lo que vos pensás de mí no es la verdad. Ese hombre que estaba ayer conmigo en la esquina de mi casa simplemente me estaba pidiendo un impuesto que tenía atrasado en su vecino del quinto. Mm. Por favor, porque me voy a matar yo misma. Me mato. ¿Me vas a perdonar, sí o no? ¿Me vas a perdonar? Desgraciado, maldito, porque te callas todo el tiempo y te das cuenta que necesito que me contestes. ¿Te das cuenta que necesito que me digas algo para poder vivir? Si querías cortar conmigo, no era necesaria esta humillación. Toma todo lo que me regalaste. No quiero nada. Me voy a matar. ¿Entendés que me voy a matar? Pero yo te quiero, Guadalupe. ¿Voy a hacer un poquito más de limón? Después de las 8 de la noche no vendemos limón. Hola, ¿qué tal? Yo viento, ¿y bosta? No, viento y bosta no. Bien, ¿y vos? Ah, bien, ¿y vos? Hotel Lanús, todo para vos. No, mandame el disfraz, o sea, toda la fantasía, ¿eh? Bueno, perfecto. Sí, mandales el pony amaestrado, como siempre, y mandale la...
sí. Y el aparato, los aparatos. Hasta luego. ¿Cómo le va? ¿Con cine? Sí. Buenas tardes. Es un cine, sí, afuera sí, acá, de acá. Hotel bueno, pero claro, porque es hotel cine. Acá va a haber varias películas. Tenemos. 101 Dálmatas vinimos a ver. No, no va a haber 101 Dálmatas. Porque no las tenemos. No, 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 escúcheme, tenemos otras. Tenemos. Un cine. Tenemos. Epa, cómo me gustó, pero me dolió. ¿Cine con espejo? Sí, pueden dejar todos de hablar del espejo ese, que es un espejo, que no es un espejo. ¿Qué pasa? Los 101 dálmatas no los tengo, pero tengo los 7 enanos depravados con Blancanieves que la encuentran en Camino Negro. Bueno, tengo. ¿Cuánto dura esa? Esta dura 93 minutos, es con Joe Holmes. Ay, no la conozco. No, Joe Holmes es un lindo actor, es un actor. Saludo, va, ¿no es cierto? Es un actor bien. Y después tenemos acá Qué rica es mi banana con Hugo Toñazzi y Alberto de Mendoza. ¿Es una antigüedad? Hugo Toñazzi es una antigüedad. No, bueno, no, pero la otra. ¿Quiere otra? Tengo otra la también ahora que... en otro canal. A ver, un momentito voy a llamar. Escuchame, Ricardo, te voy a conserjería. ¿Cómo te va? Bien, me alegro. Che, películas que tenemos. Todo raro. Apetete y Trapito, Desesperados por el Sexo. Tenemos, ¿tenés Los Bañeros? Que, ah, no, la serie de Los Bañeros la devolviste. Bueno, escúchame, a ver, tenemos otras dos películas que son muy interesantes, que yo ya mismo se las pido. Es Los Monos, aquellos animales con culo interesante, y la otra que tenemos es Bimbolandia. Bimbolandia. Mandame Bimbolandia para la 708, bueno, y después te paso otra cosa más. Usted que, o sea, vas haciendo nomás, tome sí. 708 y acomódese bien en la butaca. Bueno, en la sí, butaca. Voy. No, vení vos, vení, cachita, vení. Te espero por acá yo, ¿Cómo vas a hacer para que, o sea, que sea un cine? Vos no podés venir a traer a una chica a decir que es un cine. Pero hacemos que es un cine. ¿Y cómo haces que es un cine? ¿Qué, cómo es? ¿Qué, para el chocolatinero? ¿Qué quiere decir? Chocolatinero, el tipo que vende los chocolates, las cosas. ¿Qué vas a hacer? Y mandame algo, ¿viste? Hacemos que son chocolates. Vale, dale. ¿Vos lo manejás? Sí, manejo. Bueno, vale, está bien. Yo, lo interesante es que no esté todavía. Anda nomás, bueno, está siempre suyo. Chao. Che, Ricardo, escuchame, hay un chino que está mintiéndole a la novia, le está diciendo a la novia que esto es un cine, por favor, disfrazate de botones. Sí, bueno, y Carlos, que está disfrazado de Ben-Hur, aunque largue él, que está disfrazado de Ben-Hur, y vos ponete un traje de botones y que pase vendiendo chocolate en Manise. Sí, y si le está dando, bueno, te quiero hacer. Hasta luego, gracias. David, ¿cómo está adentro todo? Bien, bien, está todo bien, loco. Había dos que se querían medio pegar, viste, pero le dije, loco, si se pegan los echo a patadas. Ah, ¿qué pasa? Y apuro con los pibes, ¿qué pasa con los pibes? Tengo una gana de que me operen sin anestesia. Uy, ahí viene el jefe. Hola, Lanceta. Bueno, muchachos, ¿qué tal, pibe? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tranqui, todo tranqui. Escucha una cosa. Ojo una cosa. Que hoy viene, se va a festejar el Romina Jan, el cumpleaños. Romina Jan, bueno, está bien, sí. Ya. Escucha, y tranquilidad, de, por favor, todo tranquilísimo, ¿no? Cualquier desorden, va a haber un poco de desorden en este asunto. Sí. Así que hagan lo posible, ustedes saben esto, Nada de nervios, tranquilidad, nada de, listo, de golpe. Listo, ¿Entendieron todo? Listo, tranquilo. Bueno, tranquilo, Lanceta. Algún día van a ser como yo, el rey de Public Relations, algún día, pero tienen que pasar unos añitos. Ojalá, miren, sí. Yo estoy en el BIC, cualquier cosa, me llaman, tranquilo, Listo. Este tiene noche, Uy, loco. Che, ¿tendría 5 minutitos para jugarme un Mortal Kombat?
Bueno, dale, dale, yo te lo leo, dale. ¿Bancás? No, gano, hoy le gano seguro. Sí, aprendé, aprendé, a ver si me ganas la revancha, que sos hijo mío. Siddhartha Kiwi, con todos ustedes, tenemos una mascotita, un gatito que hace un año y medio que no maulla. ¿Qué hacemos? Lo llevamos al veterinario y mientras lo estamos llevando, le vamos cantando canciones de Frank Zappa. Además, el gatito se tomó una pastilla y le aparecieron dos dibujitos que le dijeron, ¿pastillas para qué? El gatito está terriblemente mal y cuando llegamos a una esquina y doblamos, se nos aparece, ¿qué cosa? Un paseador de perros. Todos los perros al unísono dicen, me pareció ver un lindo boludo con un lindo gatito. Corremos hacia atrás, al estilo Michael Jackson, retrocedemos y empezamos a correr rápidamente mientras los perritos vienen atrás. No solo viene el perrito con el paseador, sino también un mimo que copia el gesto nuestro y su pareja que copia el gesto de los perritos. Seguimos corriendo y de golpe la gente empieza a gritar, ¡ahí va el hombre gato con su hijito! ¡Se escapó del programa de Mauro Viale! Uno se adelanta, nos mete la pierna y nos dice, ¡penal! ¡Caemos! ¿Y qué nos pasa? Nos vienen todos encima y la concha. El gatito desapareció. Ya está. Ya fue. El gatito ya fue. ¿Y qué hacemos nosotros? Pegamos el famoso grito de guerra. ¡Pero vuelve! Todos retroceden hacia atrás, por supuesto. Y quedamos en el medio. ¿Y ahora sí qué hacemos? Ante tamaña situación, nos enyoguizamos. Respiramos profundamente. Sacamos nuestra granada de gas mostaza ketchup. Y decimos al paseador, que fue el que provocó toda esta situación, el ozono tiene un agujero, mirá cómo lo pongo al ovejero. ¿Qué día es? Lo pongo al pequinés y al grandanés. Y a Serrín y a Serrán, hoy lo pongo al Doberman. Arrojamos la granada y nos retiramos mucho más relajados a nuestro hogar. Y así todos los malditos desaparecen. Y ahora sí, nos retiramos con la frase de Mahatma Minujín, ¿quién dijo? Los heterosexuales, los homosexuales y los bisexuales son todos iguales. ¿Por qué? Le pregunto a un alumno. Porque todos me dicen lo mismo. Ahora no, querido, me duele la cabeza. No, pero guarde la cámara porque a mí no me va a sacar una foto, ¿eh? Un solito, un solito. No sale al vivo. Tengo algunas cosas que vienen. Mira lo que tenemos aquí. Esta foto la sacamos el otro día a un compañero suyo, a un señor que es también chulo, porque yo siempre saco fotos. Acá tiene otro. Este es el de Maco Mazuka. ¿Es el color de Maco Mazuka? No. Este otro. Es un horror. Es un horror. Somos coleccionistas internacionales de culos fotográficos. Y nuestro mi interés es no en usted, sino en su culo. Bueno, pero yo soy toda una persona, ¿no? Nada más que importa el culo. Y hay dinero. ¿Hay dinero? 70 centavos de dólar por foto. Cada una saldría en una tirada de 16 millones en toda Norteamérica, Hong Kong. ¡Ojito! Es fue? Mucho dinero, ¿eh? Ese culo puede ser famoso como Marilyn Monroe. No. Como no, Chet Sullivan. Está rico, Está rico. ¿Me dejas que te saque una foto de tu culo? ¿Cómo? Por favor, a su lugar. 3, 2, 1. 20 perros de... Cortamos de nuevo. 20 perros de la calle cortaron la ruta. 20 perros de la calle cortaron una ruta y produjeron serios incidentes con la policía. ¡Ay, qué pete pete tiene Bonete! Reencontraron a una abuela y se dejó agarrar. Una anciana de 72 años de edad se había piantado a la sacaría. Perros de la calle cortaron una ruta y produjeron serios incidentes con la policía. ¡Ay, qué! 20 perros de la calle cortaron la ruta y produjeron serios incidentes con la policía. ¡Ay, qué pete, pete tiene Bonete! ¿Qué estamos haciendo, viejo? La seguimos. 20 perros de la calle cortaron una ruta y produjeron serios incidentes con la policía. ¡Ay, qué pete, pete tiene Bonete! Reencontramos a su abuelo y no dejó de agarrar una...
¿Qué estamos haciendo? Usted es un mentiroso, Juan Carlos. Ya había una cama, no había nada de butacas. ¿Y usted? Quiero decir una cosa. Yo soy sobrina de Guillermo Patricio. ¿Qué le hacer clausurar este nosocomio de rojo? Escúchame, ¿cómo es esto? ¿Es la novia de la hija, la sobrina de Guillermo Patricio Kelly? ¿Qué pasa? Bravo, la niña. ¿Eh? Bravo, la niña, ¿viste? ¿Qué bravo qué? Se entiende, ¿no? ¿Qué se entiende? No entiendo nada. ¿Qué se entiende? ¿Qué? ¿Qué pasó? Está tocada, niña. Ah. Pero vos estás, ya estás medio como asentado, ¿no? Sí, ya estábamos, falta poco, un poco de cuerda más, ya está, ¿viste? Un poco más de cuerda. Sí, ya está, falta sí, poco, sí. Estamos ahí. Ya la tenés medio caminada, ¿no? Sí. Pero mirás que estás viniendo y la traes y la mentís y la... Bueno, ¿no? Pero no se entiende. No se da cuenta de nada, ¿viste? Vos hacés lo que tenés que hacer. ¿Eh? Dale, dale, bueno, ¿eh? Hasta luego. Che, escúchame, mandame unos arrolladitos primavera. Ah, mandame, eso, sí, eso dos docenas, pero escurrilos bien porque después me patean el hígado, ¿eh? ¿Eh? Bueno, debo hacer caso. Dale, mandámelo el che. No me mientas, como siempre, que me los mandás fríos. Y son los que te sobran del tenedor libre. Andá, andá. Bueno, hasta luego. Bueno, chao, hasta luego. Último momento, ratifica el Senado que no, gracias, ya es Senado, ¿eh? A ver si sois... Primer acto a Chichita de Erquiaga la echan de Austria. Segundo acto a Chichita de Erquiaga la echan de Austria. ¿Cómo se llama la obra? Yo qué sé. ¡San Chichita de Viena! ¿Qué haces, Iván? ¿Cómo estás? ¿Bien? Iván, hola. ¿Cómo estás? Hola. Iván, te re felicito por las fotos. ¿Vi el calendario? ¿Viste? Me mató el mes de agosto. Me mató el mes de agosto. Ah, muy bien. Sí, ¿dónde sacaron esa foto? Fue en Nueva York, Estados Unidos. Ah, sí, realmente te digo. Sí, se lo regalé a mi hermana, está loca con el post. Está loca, asesinada. Y ahora está yendo a Europa, ¿viste? A hacer el nuevo, ¿viste? Para allá donde viene. ¿Vos para qué agencia trabajas? Para el Pomo. ¿Agencia Pomo? Sí. Bueno, cualquier laburito que sepas para alguno de nosotros, ¿viste? Si podés tirar la onda. Bueno. ¡Chao, pasá, Iván! Ahí pasa Iván, dale a tomar todo lo que quiera, ¿eh? Oh, 3:10. Voy a llamar a mi vieja para decirle que el domingo voy a comer el asado. ¿Me aguantas un cachito? Sí. Dame un besito para el colectivo. Para el colectivo. Decirle que te lo anote el nombre de David. Tengo que tomar el colectivo para tomar tres. Chao. Aguantame un segundito y si hay cualquier disturbio me llamas, ¿eh? Tranqui. Loco, esa minita me está volviendo. Este tema es mortal. Cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha, el Brasil no n'était pas là. Hablemos con O. Hábleme de los Orozco, si quiero hablar con O. ¿Los conoce? Yo los conozco. ¿Cuántos son? 8. Vamos bien, todo con O. Nombre menos. Son 8 los monos. Pocho Orozco. Odontólogo, ortodoxo, doctor, como Rocotó, oncólogo, jorón, morocho, tordo, groncho, jocoso, fogoso, trosco, chocó con los montos. Hermano de Toto. Colocó molotov, Toto Orozco. Colocó un dragón como poco. Upa. Tomó todos los hongos, monologó solo como por 2 otoños. ¿Quién? ¿Cholo, Toto? Toto, ¿Cholo? Sí. No, Cholo mocoso, soplón, morboso, bocón. Chorro, como grosso. Robó 2 potros por Comodoro. Los montó. A todos. Montó por Bolsón, por los Toldos, por Chocón. ¿Quién es ese? ¿Cuál de los Orozco? Toto. ¿Y Tom? ¿Qué pasó con Tom? Y Tom, proctólogo, morboso. Upa. Compró los shop fotos porno color. Compró como 2 tomos. Trozos, cosos, colchón roto. Homos con gomón. ¿Y cómo los conoce también usted? Yo los conozco, son 8 los monos. Yo solo pongo los votos por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco. ¿Y Otto? ¿Qué pasó con Otto? Porque me hablaron de Otto. Otto, con otro rollo, con poco protocolo, con todo como los Born.
Laboratorio Gargantúa, para sus productos del vigor, Cacol y Pipitone, presenta a Rolando, el mono matemático. Seguimos en Fenómeno. ¿Qué fenómeno? Con Rolando, el mono matemático. Algo inigualable solo a la llegada del hombre a la luna. ¿Qué va a hacer Rolando en este momento? Rolando ahora va a planchar. Es el único mono que con una plancha a vapor es capaz de planchar una musculosa. ¡Bien por Rolando, el mono matemático! Por favor, Rolando, cuando quieras. ¡Rolando! ¡Roy! ¡Roy! ¡Rolando! ¡Rolando, Roy! Ah. ¡Rolando! ¡Ahora va a planchar! Atentamente miremos esto, por favor. ¡Qué fenómeno! ¿Y Rolando ha ganado mucho dinero haciendo estas exhibiciones? Rolando, en este momento, tiene una empresa de arreglo reloj. ¡Qué fantástico! ¿Ha planchado la mitad de la camisa ya? Vamos, que estamos llegando al final. A ver, Rolando. Él no solo la plancha. ¡Muy bien! ¡Sino que Rolando se la pone solo! ¡Rolando! ¿Qué precio tiene el amor? ¿Qué precio? Por 100 pesos con gran empuje, ¿no te gustaría un carnaval sin feriados? Y por 200 pesos con gran empuje, ¿no te gustaría un beso con alas de un pájaro sabio? Y por 300 pesos con gran empuje, ¿no te gustaría que ni la muerte nos separe? Y por 500 pesos con gran empuje, ¿no te gustaría que te lime el buje? ¿No? Le voy a hacer escuchar una canción que hizo León Gieco. ¿Cómo se llama la canción? A la guan, a la tu, los Orozco. Ah, los ocho. Sí, son ocho los monos. So. ¿Qué es eso? Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho Orozco. Odontólogo ortodoxo, doctor, como Borocotó, oncólogo jodón, morocho, tordo, groncho, jocoso, trosco, chocó, con los montos, con los como, lo top. Bonzo, stop, stop. Ocho Orozco. Colocón, drogón como poco, tomó todos los hongos, monólogo, solo como por dos otoños votó. Formol por los ojos, tomó cloroformo, bols, rom, porrón, torrón, totoso, noto como bordón, ¿lo votó o no? Dobló los codos como loco. ¡Coño, sos vos, tonto! Corroboró, socorro como tomó, morfó hot dog, mondongo, pollo con poroto, lloró, lloró con dolor, por cómo lloró, tomó como dos hongos, tocó fondo, torró como loco, contó todo, todo, todo. Bochornoso como Coppolo. Stop. Cholo Orozco. Mocoso soplón, moroso bocón, chorro como grosso, robó dos potros por Comodoro, los montó, los trotó por Bolsón, por los toldos por Chocón. Doloroso. Stop. Stop. Tom Orozco. Proctólogo morboso, compró por los shops fotos pornos color, compró como dos tomos, trozos, cosos, colchón roto, vamos con gomón, trolos, gozosos con condón.